ahora vamos a hacer el no, el velo verdad de la novia que vamos a ocupar para esto pues del mismo tul que le pusimos al vestido vamos a ocupar tul tijeras cinta métrica encaje de que le pusimos alrededor del vestido hilo del mismo tono y una máquina de coser cuánto voy a ocupar de tela para el para el velo chicas yo utilicé un metro y medio de tela con el doble de ancho acuérdense que este este tul viene al doble del ancho bueno, chicas aquí ya lo tengo aventajado verdad tengo un metro veinte 20, 20 de largo que hice el velo de la parte de abajo que es esta partecita de aquí lo dejé de 70 centímetros chicas hice 70 centímetros doble el velo y en esta parte de aquí me quedó de 50 centímetros ok entonces que hice agarré el velo y Puse dos costuras, hagan de cuenta que está así, ¿verdad? Y puse dos costuras a todo lo ancho. Acomodé así las dos puntas que estuvieran juntas. Y hice, lo, le di un, un, un una costura en línea recta, una y luego un centímetro abajo y le puse la otra, otro centímetro, para que yo pudiera pizar de esta manera el pelito. Ok, ¿qué más hice? Le pasé un 10 un por aquí, un 10, un zigzag, le pasé un zigzag aquí en la orilla, ¿verdad? Aquí se ven pues, las dos costuras que hice para el prisado y en un zigzag. Alrededor, chicas, le puse todo este encajito. Antes de ponerle el encajito, junté las dos puntas, que fueron las dos puntas del velo, las junté. Déjeme, es que estoy con una sola mano. Déjenme acomodarme. Las dos puntas, ¿verdad? Del velo pequeño con el velo grande, junté las dos puntas y hice un pequeño redondeo basándome a unos 12 centímetros de, de la punta donde me daba la puntita hacia acá, marqué 12 centímetros, 12 centímetros para este lado y ahí empecé a marcar esta curva de los dos lados para que el velo no estuviera recto, sino que tuviera esa pequeña curvatura ahí en la orillita. Ok, después de eso que hice, pues empecé a poner todo el encajito. Puse todo el encaje en, la, en los dos, en el velo chico y en el velo grande. ¿Qué más hice, chicas? Pues, como yo había pensado, chicas, ponerle una en peineta. Le pueden poner una peineta. Eh, no sé en sus países cómo se llama, ¿verdad? Pero, pues son para el pelo de esos como. Sí, sí bueno, aquí en México le llamamos peinetas. Les ponemos esas peinetas y se las ponen en esta parte de aquí se la van cosiendo y entonces ya sobre la peineta se la ponen a la, a la novia los desaté porque no estaba amarrado pero aquí ponen su peineta que son unos con piquitos aquí y entonces esta se lo ensamblan ya en el peinado de la novia podrían hacer eso pueden dejarlo así y, y que se lo peguen con pasadores todo alrededor del del peinado de la novia ok en mi caso yo le puse estos listoncitos, esta colita de ratón, se las amarré, se les di unas puntaditas aquí en, la, en las esquinas para que le quedara macicito a la novia, ¿verdad? Porque ella se va a hacer un chongo, va a llevar un chongo. Entonces ella me dijo, para que esté más macizo mi, mi velo y como quiere irse a moto, a, a su evento, ¿verdad? Se va a ir en una moto de pista. Entonces, para que el, bolo, el velo no le fuera a volar y con los pasadores, entonces ella quería amarrárselo a su chongo. Para que le quedara más macizo su su velo. Entonces por eso es que le puse estas colitas de ratón. Y ya ella ya se lo probó y todo. Y ya se hizo un chongo ahí de mientras para probar. Y ya se lo amarró. Y le quedó muy macizo el el, el velito. ¿Verdad? Entonces ella ya. Pues aquí tienen ya el velo de ella. Esto sería el velo. ¿Ok? Ahora les voy a decir cómo hice la cola de la novia para la cola de la novia fue lo más fácil del mundo mundial porque porque esta la hice de 3 metros entonces 3 de de la cola más el metro del velo ocuparían 5 metros de tul aparte de los 9 metros que utilizamos para el vestido recuerden en el vestido utilizamos nueve metros de tul para la faldilla entonces Aparte de esos nueve metros de la faldilla, van a ocupar otros cinco metros que sería para la cola y que sería para el velo. ¿Qué hice? Separé el metro, el metro del velo, ¿verdad? Entonces ya me quedaron los tres metros de los tres metros de la cola. Que aquí lo tenemos. ¿Qué hice? A Este, lo único que le hice fue también plisarlo, meterle dos costuras. Bueno, aquí se alcanza a ver las dos costuras que le metí todo el filo también al, al ancho de la tela al ancho del del tul del le metí el de este y lo plise lo plise entonces lo dejé del tamaño que le fuera no al ras de su cadera sino que poquito después de la cadera verdad abarcando un, un, un pedacito nada más pues que sería nada más lo de la de de las pompis más o menos verdad que es lo que yo le agarré y la dejé a distancia para su vestido que hice lo plicé ya cuando lo plicé lo rematé para que no se me fuera a desbaratar bien de ahí y alrededor igual le puse el mismo encajito que lleva su vestido su velo de novia y en la orilla chicas hice exactamente lo mismo pero este de vez de dejarle 12 centímetros le dejé más le dejé más centímetros. Bien, aquí ya se ve más el redondeado de la cola, ¿verdad? Porque cuando ella vaya entrando al templo o algún, al evento, pues el, el vestido se le vea redondito y no se le vea todo parejo cuadrado. Entonces este ya pues al gusto de ustedes le van dando el, los centímetros que ustedes le quieran rebajar aquí de la vuelta de la curva. Y ya todo de los dos lados, las dos puntas, es lo mismo. Y le pegan todo el, el encajito. Ay, ¿dónde está la punta. Bueno, de las dos puntas. Es que estoy con una mano, chicas, y luego aquí. ¿Ok? Aquí está. Aquí, aquí está, aquí está. Aquí va la, la punta. ¿Ok? Aquí se va todo el redondeo. Va todo el redondeo del velo. Entonces, este nada más es de la cola. Yo ya les había comentado que estos novios quieren irse en una moto. Entonces yo le decía, es que pues puede haber peligro porque pues tu cola y luego se vaya a enredar en, en las llantas, ¿verdad? Entonces me dijo, bueno, hazme la cola que sea montable, que yo la pueda quitar y poner, ¿sí? Nada más para que esté en la misa, cuando salga de misa, poderle quitar la cola y poderme subir a mi moto. Entonces, pues yo le puse estos ganchillos que igual también se los puse en el vestido donde se va a prender del vestido. Déjenme, déjenme mostrarles el vestido. Les traje el vestido. Como este lleva el vestido, lleva unos piquitos aquí, chicas. Si se alcanza a apreciar ahí, ¿verdad? Lleva estos piquitos. Entonces yo le alcé los piquitos esos y en la parte de aquí de la blusita le puse a, a discreción, ¿verdad? Para que no se le fuera a notar, ahí los brochecitos. Donde ahí va a ir la cola puesta. Déjenme ponerla. Oye, es que se me acá con él. Ay, perdón, 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 perdón. Estos brochecillos van a ir aquí prendidos en, en los brochecitos estos que tengo aquí, ¿verdad? Para que la cola vaya por la parte de aquí abajo y no se le vaya a notar. Cuando ella entra al templo, se meta al, al evento, ¿verdad? Pues la cola la va a traer así abajo. No se le va a ver, va a estar prendida con sus brochecitos. Entonces, pues así. Ella va a tener toda su cola. Ahorita está aquí toda hecha bola, chicas, porque pues la tengo aquí en la mesa. Pero, pues así, así quedaría. Entonces, si se fijan, la cola nada más la hice a partir del cierre. Déjenme de volteárselo. Del cierre, ¿verdad? Se lo hice de como unos 10 centímetros hacia este lado. 10 centímetros hacia este otro lado. Acá está lo del... La cadera de donde empieza la cintura, la mitad de la cintura. Entonces se lo hice nada más así, en la pura pompi se puede decir, para que le salga ahí su su cola. Entonces, pues ella pueda lucir perfectamente su cola. Cuando salga del evento del, del religioso. Pues se quita su cola. Y ella ya puede subirse a su moto como ella lo que quiere. ¿Ok? Pues así sería. Nada más son tres metros tres metros de cola ya depende de ustedes del tamaño que la quieren hacer la plisan ponen el encaje todo alrededor hacen sus redondeos en la punta le ponen sus brochecitos para que si la quieran hacer desmontable pues la pueden hacer desmontable bueno, chicas pues ahora vamos a hacer unas manguitas para el vestido de la novia verdad para cuando esté dentro de, de la iglesia de su evento religioso, pues no sea tan escotado, porque si se acuerdan, va de corazoncito, va de corazón y sin nada de, de manguitas el, el vestido. Entonces, por respeto a la religión donde ella procesa, ¿verdad? Pues entonces vamos a poner unas manguitas para que entre con sus manguitas. En, en su vestido cuando salga igual sean desmontables y pueda quitarlas junto con su cola se quita sus mangas y pues ya se puede ir a gusto con su marido ¿verdad? entonces vamos a hacerle estas manguitas que vamos a ocupar estas manguitas van a ser algo muy sencillitas pero que se le vean bonitas y elegantes también vamos a ocupar tela de, del mismo del vestido ¿verdad? y vamos a ocupar encaje también del mismo que le pusimos al vestido Vamos a ocupar hilo, máquina de coser, este, cinta métrica, tijeras. Y pues eso vamos a ocupar la medida de, de la novia. Ya cuando se prueban el vestido, chicas, ustedes ya con el vestido puesto les sacan la, la medida de su manguita, ¿verdad? Para que se la puedan poner. Chicas, pues este sería más o menos el molde que voy a utilizar para mi manga de la novia. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar la mitad de lo que me midió la manguita. En mi caso me midió de 44 centímetros, ¿verdad? Que es donde abarca el corazoncito. Pasando por el hombro hacia la espalda me, me marcó 44 centímetros. Entonces lo voy a hacer de 22 centímetros, la mitad. ¿Por qué? Porque aquí va a ir la tela doble. Entonces ya serían los 44 que yo ocupo. que ¿okay? Serían 44. Más lo ancho que yo quiero el, la manguita. En mi caso yo lo voy a hacer de 10 centímetros, ¿ok? Entonces bajo yo los 10 centímetros y hago este rectangular. Sí, si se alcanza a ver, ¿verdad? Medio de la manga, el, el, lo ancho que voy a querer la manguita. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a subir de esta puntita a esta 3 centímetros. Bueno, aquí no, si no se alcanza a ver los 3 centímetros. Sí, sí se alcanza a ver. 3 centímetros chicas y de este punto a este punto los otros 3 centímetros van bueno, a pensar que son 5, entonces sí, 3 centímetros y 3 centímetros, ok y ahí voy a poner qué voy a hacer pues de ahí de la puntita esa voy a unir los dos puntos si yo lo quiero recto lo hago con una regla, si lo quiero entre para que no sea tan parejote. Pues yo lo hago así a tanteo y lo voy dando la curvatura que yo vaya a ocupar o que yo vaya a querer para mi manguita, ¿ok? Así, ustedes a como a ustedes les vaya gustando. Entonces voy a cortar este trazo que lo tengo ya ahí y entonces ya lo voy a poner en mi tela. ¿Cómo lo voy a poner en mi tela? Lo voy a poner con mi tela al hilo doble. Lo voy a doblar así. Y en esta parte voy a poner porque se lo estoy haciendo así chicas porque no he sacado mi trazo nomás está enseñándoles cómo hacerlo aquí voy a poner lo ancho de mi de mi de mi trazo verdad lo ancho de lo que quiero mi, mi tirante que serían los 10 centímetros y de aquí me va a abarcar hasta acá ¿Qué voy a hacer voy a dar un centímetro de costura para arriba un centímetro de costura para abajo igual de, de estas partes de aquí un centímetro de costura y un centímetro de costura y en esta parte de aquí donde va el ser también voy a aumentar un centímetro de costura para que en la tela yo lo corte y me quede ese centímetro para poder, este, cerrar después, ¿ok? Lo hago y ahorita se los muestro. Bueno, pues aquí yo ya tengo mi pieza, ¿verdad? Este, ¿qué voy a hacer? Pues voy a sacar un centímetro todo aquí alrededor, un centímetro de aquí. Esto es para costuras. ¿Dónde va la tela doble? salud perdón donde va la tela doble chicas ahí va este nuestro ancho de la manga porque cuando lo abramos eso va a ser nuestro ancho y, y así va a correr ok entonces pues le doy un centímetro todo alrededor para costurar menos en el ras donde va la tela doble cuántas piezas voy a sacar de esto voy a sacar este cuatro piezas porque va a ir doble toda la la uh, 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 la manguita entonces son dos piezas para cada manga. Voy a sacar cuatro piececitas de estas. Bueno chicas, pues aquí ya tengo mis cuatro piececitas, ¿verdad? Dos para cada uno. ¿Qué voy a hacer? Pues ahora voy a empezar a recortar mi tela esta para adornar mi manga para que me combine con el corset, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar una pieza y pues voy a, a recortar algunas piececitas de aquí de mi encaje y yo puedo irlos acomodando a como yo quiera ya sea así ya sea así, y hay que hilvanar a mano verdad y forrar toda nuestra manguita todavía sin pegar chicas porque si lo pegamos no vamos a poder forrar que lo a coser como va a mano esto no vamos a poder coser entonces primero este, pegamos todas las piezas como nosotros queramos como veamos que se vean bonitas guste nos agrade a nosotros entonces pegamos todo claro respetando acuérdense que te, tenemos un centímetro de los lados de las manguitas en estas partes de aquí para las costuras entonces pues más o menos ahí tanteando que el adorno quede en esa parte de ahí verdad también en la parte de acá vamos a dejarles el centímetro como lo quedamos de tupido entonces hago esto y ahorita se los muestro como me quedó chicas pues aquí ya acomodé como quería yo mis piezas ya las borde, ya las tengo listas. ¿Qué voy a hacer? Pues ahora voy a poner esta cara con carita, ¿verdad? Y voy a pasar el centímetro que quede todo alrededor, dejando una sola parte de una abertura de aquí, de este lado, de este lado donde ustedes quieran, ¿verdad? Vamos a dejar abierto para poder voltear la pieza. Entonces, ya cuando tengamos esto cosido, la pieza volteada. ¿Qué Vamos a hacer este va para acá es que los tenemos al revés, chicas. Este va aquí, y este va aquí. entonces, ya cuando lo tengamos así cosidito, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ahora lo que vamos a hacer es, ya cuando lo tengamos volteado, lo vamos a poner los, los brochecitos que van a ir en el vestido y van a ir aquí para poderlos ensamblar los dos y poderlos desemblar, desamblar cuando lo ocupemos, ok. Pues entonces, voy a pasar máquina ahorita aquí. Pues aquí ya terminé las piececitas, las corté, las volteé, las planché, les pegué su este segurito, verdad? Le pegué su segurito, se lo puse ya aquí el vestido. Igual ellas las novias lo pueden usar así hacia arriba como si fuera un tiratito o hacia los hombros, pues como lo vaya a preferir la novia. ¿Ok? Pues aquí ya está, chicas. Ya quedó, ya quedó listo. Así es como voy a entregar ya este vestido. ¿verdad? Ya con su cola, su velo y todo listo. Ok, espero que este video les haya gustado. Se suscriban a mi canal, le den campanita, este, le den a la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba mis videos. Y pues esperen el siguiente video. Voy a hacer los cojines de este mismo para este mismo ajuar. ¿verdad? Le voy a hacer un liguero también a la novia, para que tenga su liguero y tenga su cojín. Espero que les haya gustado este video y aquí andamos, la Maguenda con toda la actitud del mundo.